desde Entre Ríos, Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Hola Marlene, ¿cómo andás? Buen día, buen viernes. Hola, muy buenos días, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo arrancaste este último día de semana? Muy bien, muy bien. 10 puntos. Me alegro, me alegro. Vamos a hablar del tema Uber. ¿Qué está pasando en Paraná con eso? Sí, Mauro, mira, ayer la municipalidad comenzó a implementar una serie de controles de tránsito en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de poder detectar vehículos que estén funcionando con la aplicación Uber, que es una aplicación, un sistema que no cuenta con la autorización del municipio para funcionar en la ciudad de Paraná, porque no cumple con las reglamentaciones vigentes establecidas, no está inscripta para funcionar en la ciudad, los choferes no tienen la licencia de conducir profesional, tampoco cuentan con el seguro reglamentario para el transporte de pasajeros, así que bueno, por eso se comienza a implementar todos estos controles de tránsito. Pero también este esquema de controles que se implementó en el día de ayer responde a un hecho que ocurrió la semana pasada en Paraná, que vamos a estar ampliando después, pero que implicó a un funcionario provincial, a Fernando Caviglia, que se desempeñaba hasta ahora como secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una mujer de 29 años que denunció a la Comisaría Cuarta de Paraná, que pidió un auto por la aplicación Uber, que cuando llega esta persona se presenta solamente con el nombre de Fernando, la mujer sube al auto y en un momento el chofer se desvía del camino, va hacia la zona del Parque Urquiza de Paraná, y ahí es cuando ella le hace saber que ese no era el camino a su casa. Lo que ella cuenta en la denuncia es que este hombre la invitaba a su departamento, que quedaba en la zona del Parque Urquiza, que le traba las puertas y que la comienza a pasear por esta zona de la ciudad, bueno, privándola de su libertad por un par de horas. Esto es lo que esta mujer radica en la denuncia. Después, la versión por la parte de Caviglia, que reitero, se desempeñaba como funcionario en la provincia, él dice que venía circulando con su automóvil, que ve que la mujer le hace seña, él para, ella se sube y le dice que la lleve a su departamento, lo cual es muy raro porque ¿quién para su vehículo ante alguien que te hace seña, ¿no?, a determinada hora de la madrugada? Pero bueno, lo cierto es que el gobernador Gustavo Bordet le pidió la renuncia, ya no se desempeña más en su cargo como secretario de Industria y Comercio Exterior, un hecho confuso con versiones cruzadas, una investigación que está en marcha a raíz de esta denuncia presentada, y bueno, un funcionario que renunció a su cargo ante esta denuncia, que motivó también que ayer la Municipalidad de Paraná comience, bueno, a implementar estos operativos de control, ¿no?, en diferentes puntos. Sí, 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 ni hablar. Bueno, el tema, hay que tener mucho cuidado por ahí también con estas aplicaciones y demás que se están utilizando cada vez con mayor frecuencia hoy por hoy. Marlene, vamos a ampliar este tema seguramente a lo largo de la mañana, ¿te parece? Cómo no, seguimos durante la mañana. Que tengan una buena jornada.